Televisa presenta. Okay, bitch. We've got ready and we is about to head over to the fucking LA. Oh, y'all gonna have to, whoever sits in the back seat's gonna have to throw whatever the hell's in the back to one side, cause you know, I ain't had time for cleaning. You know, I don't give a fuck. I work all the day, so whoever sits in the back is gonna have to just throw one side to everything to the side. Little Big Red is kind of dirty because I don't give a shit. So I'll get back to you guys when we're in downtown, okay? I'll see you. All right, so we finally made it to downtown LA with the Bimbo. Say hi to the vlog, bitches. Tell the bitches what they gotta do. Tell them to subscribe, like, comment down, and share. Hit that button, ho. Not my ho, but yeah. So yeah, we can get to the Fabrics already. We're gonna go eat some hot dogs to brighten our days up. Let's go through here, you guys. Okay, so we just parked in this parking lot over here. This bitch said $8. Usually when I come, it's like $4 or $5. But they say it's Sunday. People go out on a Sunday and it's tax season. So they said $8 today. They're going to be not cheap. But that's what we're doing for the hot dogs. Okay, guys. So on the second haul, we already found the material. I'm going to go ahead and record a little bit right there. So that's what we found the material. It was snapping easy like that. Thanks to my cousin David. Thank you for helping me out. He's gonna be a second designer too. So we gonna show him how to do shit too. I would actually four like some. Yes, 4 yards. 4 yards, sir. How much it was? He said eight. That's it. Okay. Ooh, is my hair sticking out? How ghetto. Mm-hmm. And I'll get back to you guys when we go to the next store. All right, I'll see you guys. All right, you guys, we just made it to the hot dog lady where we're about to eat. Yeah, we're about to eat, guys. Espérame. Siéntese que no van a crecer. ¿Cómo estamos, Jai? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, aquí listos para comer. A ver, ¿qué les damos? A mí un hot dog. ¿Quieres con todo? Sí, sí, por favor. Pico de gallo, aguacate. Sí. All right, Fon. Acomódate, Fon. Anthony, get a chair. Oh, David was going to sit there. David went to go get his own. Oh my God, but yeah. So we go here. Already, we're here. Afterwards, we're going to start looking for this fabric for the dress that goes to. No, por favor, no. No, it's one. Okay, I'm gonna go ahead and eat. Oh, and then two. Let me show you when I'm not in there. Woo! Oh, honey, this lady is making me look so crusty. Yay. Thank you. You sure do want everything. Look at that. Okay, let me go ahead and start enjoying this beautiful hot dog, and then I'll get back to you guys once we start shopping for the fabric, because I ain't gonna show you guys me eating all this deliciousness, okay? Okay. Alright, you guys, we're finally back at the parking spot with my horchata. Damn, these are workouts. This is a workout. But I'll see you guys at the home, and then we get to start on that little dress. So yeah, bitch. Oh, my car is dirty as fuck. And I feel like a fat person. Okay. I'll see you guys back later on. Doo-doo. Llegó Santa Claus con su bolsa de tela. Okay. So, ¿qué comenzar? Okay. So, hoy en este video, como ya miraron la foto, vamos a hacer el vestido de la niña. Y aquí Santa Claus me trajo este material bien bonito, que es glitter mesh. Si lo pueden mirar, ay qué lindo. Este es uno que se lo hice a mi ahijada, mi sassy ahijada, ella. Le hice este fue su vestido de 3 años y me lo quedé yo de recuerdo, pero mírenlo. Lo voy a usar como muestra porque la niña es la misma medidas de ese vestido, so nada más lo saqué por nada más mirarlo y para que también miren el vestido de mi sassy ahijada.
But anyways, esta es la primera tela que vamos a usar, la principal. La voy a poner abajo de esta, le vamos a poner esta organza color turquesa, pero se llama jade or something like that, pero... Anyways, esta también vamos a usar y luego vamos a usar esta, que va ahí abajo de esa, esa y luego esta. Ok, so, captan, ubíquete, yes? Ok, Karen, gracias. Y luego, este no es parte para este vestido, es para el vestido, si miraron el otro video del charro, negro, vestido charro negro, ajá, este fue para ese. Pero también le voy a hacer la clerolina a la niña. Se lo vamos a hacer bien esponjadito, así bien, para que luzca la niña, porque obviamente yo voy a bloguear la fiesta, so, ojalá que, campanita, suscríbense para que miren los vistazos de la niña, ok? So, ajá, so, esto va a ser la, no, no la creolina, la creolina es eso. Anyways, so, vamos a hacer eso para que esté esponjado más que tu culo. Y va a ser el, ese va a ser como el line que lo voy a poner abajo del vestido también. So, ok, hay que continuar con el siguiente paso. Ok, so hay que comenzar con la primera parte de, del vestido. Hay que hacer su triángulo porque el vestido va a ser circular. Ok, so hay que mirar el triángulo. Así. Ok. Y luego hay que darle otro lado. Ok. Tijeras. Y a cortarle. Ok. So ahora hay que doblaron el rectángulo. No sé si lo estoy diciendo bien, pero a rectangle, girl. Si entendiste, si te ubicaste. Ok. Entonces, hacemos el doblez. Y así. Ok. Y luego le doblamos así. Esquina, esquina. Y ya se hace. ¡Cuéstate, pendeja! A ver, ahí está. Déjame bloquear la vista, por favor. Ok, so there we go. Pinche tela, Tomás. Mom, work with me, bitch. Entonces, vamos a hacer así, como si quieres doblar para este lado. Uff, qué caso de doblar. Ok, pues, whatever. Ok, ahí va. Ok. Salió más chueca que mi culo, pero ok, se la puede, si puede mirar estos pedazos. Pero déjala, voy extendiendo así para afuera. Como les estaba explicando, es que la pinche cosa de luz no, no se pone, le, como que se va así despacito, así la pendeja como que se está durmiendo porque ya como está floja como mi culo, de tanto que la usamos. Yo le llamo la luz de puta, la fat light. So anyways, como les decía, la niña calza 17 de medio de la cintura para abajo. La, so yo le voy a cortar de 22 para darle a lo esponjado, ok? So, yes. Que cortarle 22 y aquí le vamos a ir marcando, so 22, so le vamos a hacer así, 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 hasta que llegues así y luego lo vamos a cortar, ok, y luego el siguiente paso, ok, ya le voy a ir marcando así 22 y medio de centímetros. Ok. Y les voy a poner unos alfileres para que no se mueva la...
cuando te interrumpe cuando estás haciendo un video. Ahí. Pero. Dime. Así. Y ahora sí. Recorto. Jeez. Oops. So, tengo un poquito de problema. Ya es mi segundo que quebro. Bueno, así le. Ahorita me van a matar. Ok, ya que cortamos, ya que corté el triángulo ya en círculos, esta es la primera parte de arriba. Y este es el pedazo que vamos a usar para el vestido. So, voy a cortar también así el forro, que es este blanco que voy a usar. Y también este organza que también le vamos a poner. Ya después de que termine esta, voy a ir hacia la máquina a coser las orillas. Ya que termine con eso, vamos a seguir con el siguiente paso, que va a ser esta tela tan bonita que escogí para el vestido. ¡Wish! Ok, so, siguiéndome al segundo punto, a la máquina. Ok, con la siguiente parte, esos son mis patrones del corset que voy a hacer, como el que miraron en el vestido de la Cinderella de mi Ceci ahijada. So, ahorita voy a cortar todos los pedazos y luego vamos a continuar con cosiendo todo el vestido juntos. Ok. Ok. Ok, ya terminé de cortar el corset del vestido de la niña. Ahora sí, lo voy a coser de las orillas así y luego ponerlo todo junto. Ok. Ok. Ok, como puede ver, ya alineé todos los pedazos del corset de la niña. Ya comencé a construir el corset. So, voy a comenzar a coserlo y luego regreso con ustedes, ¿ok? Ok, ya voy a comenzar a poner la varilla del corset. Mira, ya la como ven. Ya lo... Ok, so hay que poner la varilla del corset. Ya le hice buena planchada de nalgadas. Ok, so hay que poner así. Y hay que hacerlo bien. Ok. Así. Ok, so, como miran así ya, les voy a hacer a todos los demás y luego ya regreso con ustedes en el siguiente pase de pegar la falda. Oh no, ya tengo que hacer el ¿cómo se dice? Tengo que coser la orilla de la falda y luego ya regreso con ustedes, ¿ok? Ok. Ok, como ya miraron, ya le puse las varillas al corsé. Está un poquito tesecita para una niña. She gonna be a corset. Ahora lo que voy a comenzar a hacer es pegar ya la parte adelantera con la de atrás, que será la cola del vestido, la principal show. Listo. So hay que comenzar a pegarla. So voy a poner así. Y luego. Ok, bitch. Y luego vamos a poner esta parte así. So like this. Ok, ok, copeten. Y ahí vamos a pegar. Coser, más bien. Como pueden escuchar, ya están tronando pinches cohetes porque ya va a venir el 4 de julio. Ok, so voy a coser ahorita esta parte del otro lado y luego le vamos a seguir con la siguiente parte, ¿ok?
Ok, ya que terminé de pegar las dos partes, voy a ponerle esto alrededor de la parte de abajo de la falda para que le dé un volumen bien bonito, ok? So, let's do it. Ponemos así, esta parte así. Y así. So, se lo voy a poner todo alrededor y luego regreso para atrás con la siguiente parte, ¿ok? Ok, con la siguiente parte, voy a comenzar con hacer la federolina, yo creo que se llama. O sea, con esta cosa, lo que hace el vestido que se esponje. So, vamos a medir. Lo voy a hacer de... Lo voy a hacer de dos líneas. Y luego le voy a hacer el tercero, le voy a hacer más grande y luego así. Ya verán, ¿ok? So, déjenme esto. Ok, le voy a cortar de 8. So, hay que... Voy a doblar bien esta cosa, porque está como mi culo todo desdoblado. Y luego ya comenzaremos a cortar las tiras para comenzar a ponerlo en la clerolina. Y se lo paso esponjado. Ok, ay, no te tores, pendeja. Destruyes mi tela, pendeja. Anyways, so, comenzamos con el siguiente paso. Deja doblar todo esto y luego comenzamos a cortar esto, ok? Ok, so, ya voy a comenzar a cortar todas las tiras, ya que acomodé bien todo el tul, o como se llame esto, tul, lo voy a cortar de 8, como dijimos, so, le voy a poner 8. Uno ahí. Y así los voy a ir cortando. So, voy a hacer 8, 8. Y luego lo voy a hacer de 8 y luego lo voy a hacer de 11. Voy a encontrar 2 de 8 y 1 de 11. Y luego ya seguiré con el siguiente paso. ¿Ok? Ok. Ok, ya como pueden mirar, ya hice el forro del vestido. Ahí está el vestido. Ya nada más me falta coserle la orilla de este y ponerle los tirantes que va aquí y luego los de estos que ya mirarán, los agujeritos de estos, no sé cómo se llamarán, whatever, pero ahí va el vestido. So, le vamos a poner ya el forroque. Ok, de esta misma tela vamos a hacer la tira para que se le quede arriba el vestido de la niña. Vamos a hacer... Ahí, corta. Okay. A ver si corta. Ahí. So, así lo voy a hacer. Ok. Y así voy a hacer la tira, ok. Regresó la máquina. ¡Ay, pendejo! Deja regreso porque mira lo que pasó.
lo que voy a hacer, voy a agarrar esta aguja de la máquina. Si pueden mirarlo. Ok, esto lo voy a poner por aquí. Y poner el hilo y amarrarlo y voltearlo dentro para adentro. ¿Qué? Como si voltearlo dentro para adentro. De afuera para adentro. No se ríen. Ok, como miran, ya lo amarré. Ahora sí, esta parte va ahí. Por acá adentro, así. Y nada más lo voy a comenzar a meter así. Y solito se va a ir metiendo así. Mira, poco a poco. Oh, no puedo mirar. So, poco a poco se va a ir metiendo así, de reversa. De afuera para adentro, como dije yo, ¿ok? So, siguen haciendo así. Ok, ya que terminamos con el forro, ya le puse estos ya para ya poner el forro y cerrarlo ya para terminarlo. So, hay que comenzar a delinear el forro. Ay, no puede mirar. Ok. O sea, ahí sí lo puede mirar. Ok, ya le pongo este cuadradito. Ahora. So. Lo voy a alinear el forro ahorita. Y luego ya vamos a continuar con el siguiente paso, que es coser ya esto, ¿ok? Okay, ya que terminé de coser todo el vestido junto así, ahora sí, ya completo. Nada más le faltó poner los hoyos, pero ahí déjalo. Déjame bajarme a tu nivel. O sea, so, ahorita lo que voy a hacer, esto ya no lo tienes que mirar porque a lo mejor voy a hacer otro video de esto, pero ajá, esto lo voy a hacer lo esponjado. Ahorita lo voy a arreglar en el maniquí. Y este, ya para mirar el vestido y ya cerrar el video. Pero, ajá, so, no se te olvide decirle a tu comadre que Polanco, si saben que soy yo, ajá, hace vestidos y si me quiere pagar los biles, que por favor voy a Instagram on Polanco Designs y me mande un mensaje directo. ¿Ok? Ok. But, anyways, deja de pegar todo eso y ya luego, déjame bajo otra vez. Pero, yeah. Ok, ya que lo acomodé bien con los alfileres, ya voy a montar el vestido al maniquí. Déjame tratar de quedarme a este nivel porque luego no. Ok. Ah, y como dije, si ves el video, este, mayo 22 es cuando va a ser la fiesta. Voy a bloguearlo. Si gustarías a mirarlo, por favor de poner la campanita y suscribirte a mi canal para que mires la niña en el vestido que yo hice para ella. Mira, lo miras. Y este es ahorita uno que estoy trabajando ahorita. Voy a tener que coser todo esto a mano y cortar todo esto entre medio, que va a ser un buen trabajo, pero para ver. Ok. Quinceañera que va creciendo de Huasteca Mula. Ay, también va a cumplir la niña de 3 años. Oh. Por eso le estoy haciendo este vestido. Y este, no sé si lo mencioné. Oh, pero sí, va a cumplir ella 3 años en julio. So. Aquí está su vestido de 3 añitos. A ver, déjalo acomodo bien y luego ya regreso con ustedes, ¿ok? Para a ponerle el último toque de Polanco's Designs, ¿ok? Ok, como pueden ver, ya terminé. A ver, estaba haciendo una foto para el...
A ver. No. Ok, eso. Ok, so, como pueden ver, ya la terminé. Déjaselas acerco. Acércate, pendejo, un poquito. Wow, look at this. So, le puse este horse hair. Y luego le puse la organza. Y le puse este. Y luego el forro. Como pueden ver, la... Ay, pendeja, no te caigas. Ok, so, hay que acomodarte otra vez. Qué bonito. So, como les dije, por favor, cuando andes de chismosa con tus comadres, menciónales, por favor, a Polanco's Design. Él hace vestidos. Él gusta que le paguen los biles. Sáqueme de la pobreza, por favor. Ok, so, déjame se los volteo un poquito más cerquitas, pendeja, pero no te caigas, por favor, ok. So, este va a ser... cuando le ponen la mano a la niña, so, le va a colgar todo esto. Y esto es lo de atrás. Sígate volteando, pendeja. Como dije, todavía le faltan los agujeritos que le voy a poner para que sea el corset. No vaya así, obviamente no. Y, ay, pendeja, no te pegues. Se anda pegando la tela. Ok, so, esto es de atrás. Es como se mira. Pero como dije, por favor, suscríbete, comparte el video. Si no me quieres comprar un vestido, ojalá que te suscribas para que así en el futuro me ayude. Y sí. Y esto fue todo por hoy. Como les dije, hasta luego. Bye.